Hola amigos, aquí volvemos, aquí estamos en La Rumorosa con un trailero y lo vamos a entrevistar. Y bueno, aquí vamos a pensar con la primera pregunta de, ¿cómo te llamas? Marco García. Ok, ¿y tu día es 28? No tengo, Marco García me dicen. Ok, entonces aquí con el Marcos, aquí con este internacional. ¿Es de compañía o tuyo? Es de compañía. Ok, aquí con la internacional, aquí en La Rumorosa, aquí pueden ver. Aquí nos va a enseñar un poco. Ahí pueden ver La Rumorosa. Y bueno, nos vamos a entrevistar este trailero de aquí de México. Entonces, ¿de dónde viene usted? De Guadalajara. ¿Guadalajara? Oh, de Guadalajara. Está allá abajo. ¿De tal va? Sí, de Jalisco. Ahí de... ¿Eso es lejos, viniendo desde allá de aquí? Son 2,000 kilómetros más o menos. ¿Ah? Aproximadamente. Ahí. ¿Y por cuántos años ha estado manejando? Ya tengo como 25 años más o menos manejando. 25, eso es muchos años. Empecé aquí. Joven, empecé como de tu edad más o menos. ¿Ah? Unos 15, 16 años cuando empecé a manejar. Desde joven está trabajando este ahí aquí manejando las carreteras de México. Sí, ¿cuál es el motor del troque? Perdón. ¿Cuál es el motor del camión? ¿De qué? Hay un motor Cummins CSX, es un internacional. Okay. 2022. ¿Y los cambios? 18. 18 cambios y es el Cummins. Ahí. ¿Para dónde es tu destino? Guadalajara, ya voy de regreso. Ahí le regreso. De Tijuana. De Tijuana. Vamos a cargar a Tijuana y vamos de regreso. ¿Has tenido mala experiencia aquí en La Rumorosa? Gracias a Dios, no. ¿25 años? 25 años, todavía no me toca, ya me tocará. Esperemos que dentro de mucho tiempo. Entonces, ¿está bien si los enseñas por evento? Claro, que sí, pasa por ahí. Vamos a ver ahí cómo le trae. ¿Nunca he visto uno de estos camiones por ahí? Vamos a ver. Ahí con su hija. Mira, ahí le trae. Así se parece su setup del troque, del portible. Ahí trae su Coca-Cola. ¿Ven ahí? Ahí van, ahí se van a dormir. ¿Cuándo los vamos a subir? ¡Wow! ¡Miren! Aquí de un camión aquí. Ahí es, ahí te voy a traer eso para que no tenga mala experiencia mientras ahí en el sueño. Ahí para la gente que nunca ha visto trailer, pero lento. ¿Dónde? Ahí para la gente que nunca ha visto un troque de ahí. Ok. Como yo, nunca he visto estos. ¿Nunca te has subido? Bueno, sí, pero nunca de este Morelo. Ok. Entonces, ahí, ya vi. Bueno. ¿Qué medida gusta? ¿Perdón? ¿Qué medida de aire? ¿Está grande? Está grande, ahí tomar. ¿Qué quieres dar? Súbete para tomarte una foto. ¿Sí? Sí. Después de la entrevista aquí. ¿Entonces has tenido mala experiencia por otra carretera o no? Fíjate que no. Hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha tocado tener una mala experiencia. Bueno, ver amigos que de repente se acuestan o tienen accidentes, sí, pero yo no. Ahí. Gracias a Dios, no. ¿Y qué piensas de siendo aquí trailero? Es un trabajo duro, un trabajo cansado, pero cuando te gusta es de verdad muy bonito. Sí, ¿qué? Este es extra grande, espero te guste. Con camiseta. Este es el canal de él. ¿Billy? Ajá. ¿Tú te llamas Billy? Ajá, el trailero Billy es mi día 28. Mira, usted es la pachadera. Alright. Mírenlo.
Aquí para el trailero. Al amigo que te prestó hace la entrevista. Muchas gracias. Gracias por tu humildad y gracias por... Muchas gracias por la entrevista. Hay que seguirle dando. Mi estimado. Gracias, mija. Ay, gracias por dejándome subirte. Subime en el trailer, nunca he visto uno de estos. Y ahí que te pases bien en los viajes aquí para el barco. Sí, 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 sí. Igualmente, Dios, así muchas es. Gracias. Muchas gracias, Billy. Ahí. ¿Tienes la foto? Claro. ¿Surte?